vivimos por cuenta propia estamos aquí. Por cuenta propia el destino tras un camino, por propia cuenta que llega a ti. La risa no paga impuesto y por cuenta propia es mejor reír. Por eso por cuenta propia, sacando mi propia cuenta, el que ríe por su cuenta propiamente es más feliz. La tristeza te ataca por propia cuenta, por cuenta propia la risa te hace feliz. Por cuenta propia la risa te hace feliz. Francisco Framboyán, Francisco Framboyán, Francisco Framboyán. Público, sean bienvenidos como siempre a este proyecto sociocultural nocturno más concurrido y singular de La Habana. ¡Aplausos! Esta noche dedicado a un tema muy especial, cronistas desde el arte. Ah, eso está dedicado a mí entonces. Dedicado a ti. Sí, hombre, sí, tú no acabas de decir que esta noche la peña está dedicada a los cronistas desde el arte. Sí. Y tú no sabes que por poco yo me muero. Sí. ¿Y eso qué tiene? No me interrumpa. Que tú mismo dijiste que interrumpir es de mal gusto. Todo fue por culpa de un aguacerito que me dio un catarro, un simple catarro, en una actividad que teníamos por allá por Quibicán. Y se me volvió una doble neumonía crónica. Así que yo también soy un cronista del arte. No, usted dirá por mojarte. ¿Qué? ¿Eso no es lo mismo, Framboyán? Claro que no es lo mismo, chico. Mira, y no me dejes hablar más sandeces, ¿eh? Hazme favor. Mira, yo me refiero a los cronistas del arte, a aquellos artistas que con su quehacer se han convertido cronistas de su época, de la historia y del momento en que les tocó vivir. ¿Entiendes? Disculpa, fue mi intención. Y por eso, señores, pido un fuerte aplauso para Mariuska y Robertón. ¡Aplauso! Artífices de la epopeya de estos tiempos. Bien, y lo dejo ahora con un tema musical de Pagola la Paga. ¡Aplauso que se vale! Bueno, y vamos con un tema que tiene que ver con esto. Es un dedicado a Añico Saquito. Es decir, un cronista de su tiempo. Nos ayudan con las palmitas y eso. Esto dice así, venga, maestro. Valga que hable que si no, me pisa el caño Rupiga. Eso le dije a una gorda cuando monté en el pedo y me venía pa' encima. Me tiré pa'l medio de la guagua huyéndole a su calzado y le esquivé el pisotón. ¡Ay, Dios! Porque mi callo no vio y lo quería pisar. Preste atención, le suplico, preste atención, le suplico. Y en el medio del pedo a la gorda dije así: cuidadito con los callos, cuidadito, cuidadito con los callos, cuidadito, cuidadito con los callos, cuidadito, cuidadito con los callos, cuidadito. Aquí donde usted me ve, ay Dios, yo tengo mi problemita. Aquí donde usted me ve, ay Dios, yo tengo mi problemita. Y si usted no se me quita, me va a desgraciar los pies. Cuidadito con los callos, cuidadito, cuidadito con los callos, cuidadito, cuidadito con los callos, cuidadito, cuidadito con los callos.
callos, cuidadito. Usted me pisó una vez, ay Dios, y me quedaron secuelas. Usted me pisó una vez, ay Dios, y me quedaron secuelas. Porque cuando me bajé, me faltaba un trozo de suela. Cuidadito con los callos, cuidadito, cuidadito con los callos, cuidadito, cuidadito con los callos, cuidadito. Cuando se vaya a montar, ay Dios, mire siempre para el piso. Ay Dios. Cuando se vaya a montar, ay Dios, mire siempre para el piso. Con su caminar pisa todo el mundo para molestar. Ricipra, ricipra, para molestar. Y es por eso que mi callo me lo tienen que cuidar. ¡Aplausos! ¡El aplauso! Atila, Atila, que los gritos tuyos se oyen más alto que el tema de Pagola, chico. Oye, ya en Alamar están durmiendo. Pero, ¿usted quiere que me controle, Frambuán? ¿Qué quiere usted le corre por la buena? ¡Piedra! Pero usted no está viendo qué soberbia, qué ejecución, qué sonoridad, qué melodía. Y ven acá, ¿de qué grupo tú estás hablando? ¿De quién va a ser Frambuán? ¿De Pagola? Ah, bueno, está bien, pero no hay que ponerse histérico por eso, chico. Que no me ponga histérico, óigame, pero si era más que escucharlo nada más, mire, se me ponen los pelos de punta, mire. Sí, se te ponen los pelos de punta porque por debajo del sofá pasa un cable de corriente pelado. Ya me extrañaba a mí, óigame, pero no tanto eso, Frambuán. Yo quiero decirle que es para jugar la paja. Óigame, ha hecho historia, incluso va a ser todavía historia por la cultura cubana, incluso la cultura nacional. Quiero decirle que ese grupo, vaya, es lo máximo. Que es una lástima que yo no pueda hoy subirle a agradecerle. Y más que hoy el programa está dedicado a los cronistas de delante. Oiga, me quiero decirle que Pagola ha hecho crónica desde delante desde hace mucho tiempo. Oiga, si mire, aquí tengo una foto de cuando yo estaba en el programa. Saludos, amigo, de 1979. Ahora voy a subir para que yo me la firme. Y dale con lo mismo, chico. Oye, no te he dicho una pila de veces que no me gusta que interrumpas a los músicos cuando están tocando. ¿Por qué tú no esperas al final y así lo saludas? Usted sabe una cosa, Frambuán, que a mí me pasa una cosa rara. ¿Qué cosa? Cuando yo los veo a ellos como gente común y corriente, ajá, comprando el pan, haciendo sus cosas, a mí como que me da pena saludarlo. Yo donde me sorbito, ¿verdad? Como están en el escenario, me da una onda de irle para arriba, de gritarle, de decirle, incluso está Vítores. Sí, yo sé, eso le pasa a mucha gente en el público. Ajá. Pero bueno, yo no puedo parar el espectáculo por eso, ¿no? Sí, no, es verdad lo que usted dice, ¿verdad que sí? Óigame, si yo iba a saber que Pagola iba a coincidir con Robertón, yo traigo mi cámara de fotografía Zenit y le tiro una puentantana en ese momento. Óigame, esto es un momento único en la historia de la música universal, universitaria, para que usted sepa. Óigame, quiero decirle que esto es un momento histórico, como cuando McCartney cantó con Stevie Wonder, o cuando José Faría cantó con Beatriz Márquez. Óigame, ¿en qué no grabó eso? Que llore, para que usted sepa, que llore. Ven acá, mira, tú que has seguido la historia de Pagola. Sí, es verdad y que la obra y vida de Pagola también. Bueno, la obra y vida. Sí. Es verdad que ellos debutaron un chequeo de emulación en un pelo en el campo. Sí. Yo todavía guardo hasta instantánea de aquel momento. Ah, ¿tú guardas fotos y todo? No, instantánea. Eran las cervezas aquellas, se llamaban así, cerveza instantánea. Oíganme, si usted no se la tomaba al instante, no había Dios que bajara aquí. ¿Y tú estuviste en esa función? Oígame, como el primero, en primera fila. Oígame, yo quisiera que usted viera aquello, Frambuán. Es como si lo estuviera viendo ahora mismo. Imagínese usted que habían como cerca de 500 personas. Ajá. 250 de espalda al escenario, compramos cerveza. Ajá. Las otras 250 eran como mirando el escenario, con los ojos le brillaban. Era como si estuvieran así como hipnotizados. Con la música, ¿no? ¿Qué con la música? Con las bailarinas. Óigame, qué muslo, qué pantorrilla, qué tobillo, qué rodilla. Óigame, ¿eso era aquello? Ese día se puede decir que ese día Paola cantó para mí. Desde aquel momento dije, Paola y yo estamos unidos para toda la vida. Oye, ya que es una historia, chico. Se puede escribir hasta una novela, para que tú sepas. A ti con las bailarinas se puede hacer hasta una película, óigame, con Paola. Grabar un disco y con la cerveza hacer un cóctel molotov. ¿Pero usted cree que hará presupuesto para todo eso? Mira, ya tú estás cambiando el tema, te estás alejando del tema. Mira, yo me voy que después no sé lo que voy a decir. Nos vemos luego. Y te controla, gente. Te controla. Que lo muevo, también. Sí. ¡Paola! ¡Es lo mejor! Y toma reggaetón, baila reggaetón, a pasito con. Angelito. Dime, ¿qué? ¿Quieres un pullover? ¿Cómo?
¡Ah! ¡Carísimo, Frambo! ¿Qué hay? Angelito, ¿ya conseguiste lo que te pedí? Oiga, tengo todo bajo control. Tengo el control de todo, de todo. ¿Y para usted qué cosa es todo? Bueno, todo lo que usted me dijo. Primeramente, tengo la sábana que usted me pidió para proyectar la película. Y despreocúpese que no hay peligro de que se pierda porque la sábana es mía. Es verdad que tiene algunos huecos. Bueno, de hecho, yo la iba a botar. Pero ahora, como me sirve de mosquitero, apenas que termine de proyectar la película, me la llevo a mi casa. Oiga, no me mire así. Yo sé que usted tiene miedo que se pierdan las letricas por los huecos de la sábana, pero esa película está en cubano. Pero ven acá, ya conseguiste la película. Usted no me dijo que eran los pájaros tirándole la escopeta. Ah, efectivamente. Un clásico de la filmografía cubana, que viene muy a tono con el tema que vamos a desarrollar hoy aquí en La Peña, ¿eh? Los protagonistas. Mire, yo eso no quiero saber nada. Yo le voy a conseguir la película. De hecho, ya yo hablé con Pan con Pollo, el gordo que vive entre la carnicería y la panadería. Ese hombre tiene un banco de películas con todo lo que es el tema de la cinematografía. Yo hablé con la mujer de él, el hombre salió del trabajo y apenas que el tipo llegue, ella me llama para acá. Está bien, venga, ¿y las flores? Tranquilo, Yello la momia, el que trabaja en servicio necrológico, me consiguió un ramo de flores surtida de lo más bonita y barata. ¿De la funeraria? Oiga, y dele gracias a la muerte, que ya aquí en ningún lugar se consiguen flores baratas. Bueno, está bien, en ti confío. Oiga, tranquilo, relájese, mire. Hágase el yonki, mire cómo hay niñas lindas, ahí vamos a bailar con ella. Por la Yuli ni se preocupe, que ya está la pintadera de doña. Mire para allá. No, deja eso. Mira, mejor voy para la galería a ver si llegó el artista plástico. Qué hombre más real. Niña, tranquila, flaca, lo tuyo está aquí. Te entiendo, mami. Un manjar no puede andar suelto. Ay, discúlpame que yo te haya insistido tanto en eso de pintarte las uñas, pero es que vaya, yo necesito hablar un asuntico ahí contigo. Me da mucha pena delante de tu esposo, tú te das cuenta, ¿no? Tú no te pongas bravo, yo no te voy a cobrar, no te preocupes, esto es gratis. Entonces, como te iba diciendo, Mariusca. Ay, yo te puedo decir Mariusca, ¿no? Bueno, claro, ese es mi nombre de pila, ¿no? Ay, es verdad, hay una pila de Mariusca. Oye, ¿por qué será? Chica, debe ser un problema generacional. Tú sabes que en mi tiempo se estilaba mucho esto de los nombres rusos. Eso mismo es. Tú sabes, eso mismo es. Porque mira, mi sobrino es un degenerado. Y mi hermana le puso Hayer por lo de los equipos electrodomésticos. Claro, tu nombre no, Mari. Mari es mi amiga, Mariusca. Ay, yo tú eres mi amiga, ¿verdad? Sí, claro. Ay, qué bueno. Yo se lo voy a decir a todo el mundo en el barrio. ¡Esa es mi amiga, Mariusca! Bueno, en fin. Te decía que tu nombre sí me gusta, Mariusca. Pero es que los artistas estilan de ponerse nombres artísticos, como mi esposo. Es mi esposo. Por ejemplo, se puso Framboyán. ¿No te gusta? Framboyán. ¿Cómo suena? Framboyán. Sí, pero, sí. ¿Te gusta? Bueno, nombre, claro, sí. Ay, claro, Mari, yo sé, tú no vas a estar en eso, no te va a gustar mi esposa, ¿no? Si tú tienes una linda familia, ay, Mari. Mira tu esposo que es alto, fuerte, color chocolatón, Roberto Mango. ¡Ah! Eso está bien. Tienes una niña. Sí, ¿cómo que no? Tu niña también estudia música, sí. ¿No? ¿Cómo se llama tu niña? Camila. Camila. ¿Qué estudia Camila? Violín. Violín. ¡Qué bonito, chico! Y tú, Mari, tú eres conductora. Uh-huh. Ay, tú eres muy buena, Mari. Ay, yo te admiro tanto. Gracias. Ay, Mari, a propósito de eso de la conducción, ¿parece que hay que pedir licencia? Bueno, mira, que yo sepa, hasta ahora, no. No, ¿tú estás segura? Completamente. Mira, porque... Dame la otra mano. Nosotros tenemos un amigo que es Rigoberto. Entonces, te decía, Framboyán, siempre le dice, Rigo, tienes que sacar la licencia porque ya tú tienes tu almendrón rosadón y tienes que sacar la licencia. Pero bueno, para esto no hay que sacar licencia. Definitivamente. Sí. Para este tipo de conducción, no. No. Ah, y hay que estudiar. Hay que... Yo quisiera ser conductora porque... Pues adelante. ¿Sí? Sacrificarte un poquito, estudiar un poquito. Poquito. Ah, no, sí, mucho, sí. No mucho. Vaya, porque aquí entre tú y yo, Mari, ya te va a casi. De amiga a amiga. Sí, claro. A mí lo que me gusta es eso del arte. Así. ¿El arte? Sí, yo soy histriónica, Mari. Yo quiero salir de televisión. Así, bueno, a ver qué tú haces. Tú cantas, bailas, actúas, ¿qué haces? Todo. Bueno. Yo hago de todo. Yo canto, bailo. Si tú quieres, yo te puedo recitar un poema. Pero
Yo lo que quiero es salir por el noticiero. No, pero con todas esas cosas que hacen, no hay problema de ningún tipo. ¿Ya? Si te puedo hacer un reportaje en algún evento cultural, ¿no? Me avisas ya. Mari, tú no me has entendido bien, Mari. Ok. No, yo no quiero salir por el noticiero. Yo quiero hacer las culturales, Mari. El noticiero. ¡Claro! Mira, vamos a hacer una cosa. Mira, ve quitándote tu lápiz, pero las uñas. Allá después, mira. Yo te voy a hacer como un casting de las culturales. Yo estoy en el noticiero. Tú eres mi cámara. Es mi cámara. ¡Ay, qué lujo! ¡Ay, qué lujo! Bien, en fin. Tú eres mi cámara. Yo estoy... Ay, ¿cómo me...? ¿Tú te pones así o te pones de lado? No, de frente. De frente. Porque hay que darle siempre el frente a la situación. Entonces, estoy de frente. Ay, déjame concentrarme. Y digo... De magistral puede catalogarse el público que asistió a la peña de aquí de Framboyán. Porque tuvimos invitados magistrales, invitados que son verdaderos cronistas desde el arte. Reportó desde aquí, del noticiero, Yuli, la Rosa Espinosa, culturales. ¿Te gustó? Sí, cómo no. ¿Te cuadró? Sí. Estaba la uña. Lo que te voy a hacer es una verdadera obra plástica. Y entonces cuadramos, yo te arreglo las uñas gratis y tú me ayudas a entrar en el noticiero. Ay, los refrescos que me pidieron, el monín, muy bien. Ay, dile al Titi que las croquetas me salen ahorita, que venga a buscarlas. Sí. La Yuli, dile al carísimo ahí que me hace falta verlo. ¿Por qué no me compras un maní? Chica, ¿tú ves cara de yo querer comprar maní? ¡Framboyán, te buscan! Chicho, dile a Marisa Rosefín que ya cuadré con el mecánico del aire acondicionado. Pero que al tipo hay que hacer un regalito, ¿ok? Dale. ¡Díselo! Dime. ¡Ah, carísimo! Oiga, ya tengo resuelto el asunto de las flores. Así que podemos meterle mano a eso cuando usted quiera. ¡Qué bien! ¿Y la película? Oiga, en cuanto terminemos con el homenaje, voy a buscar la película que ya Pan con Pollo está en la casa. ¡Tranquilo! ¡Carísimo, tranquilo! Pero tú recuerdas que te dije que la película era Los pájaros tirándole a la escopeta. Ajá. Con la música de los bambán. Ven acá, el amigo tuyo ese Pan con Pollo. Pan con Pollo, ¿tiene la película? Oiga, la tiene toda. Ese hombre tiene incluso una película de cuando Bruce Lee estuvo en España fajado con un samurái, que dice: oye, tío, no seas gilipollas, ven y pelea conmigo. Yeah. Oye, qué manera de hablar bien el español, el chino ese. Chorito. Mira, está bueno ya de los comentarios eso. Y vamos para la galería. Y yo creo que ya Blanquito llegó. Vamos, pero sí, vamos. Oye, lo tiene todo. Mira, vamos. Indiana Jones. No, tú no sabes. Bueno, bien, señores, vamos a inaugurar la exposición de Francisco Blanco, más conocido por Blanquito, uno de los mejores caricaturistas de todos los tiempos, que fue... durante muchos años, en Palante estuviste con... Fundador de Palante fue. Y tiene la sección Hay Vecinos, que todo el pueblo de Cuba conoce. Y cumple, señores, en noviembre cumplió 81 años. ¿No? Así un aplauso para Blanquito. Danos la fórmula. Y vamos a hacer un homenaje también a Mariuska, una de las mejores conductoras de la televisión cubana. ¡Aplauso! ¡Ay! Para ¡mi amiga! Y a Roberto, que todo el mundo conoce. No hace falta ni hablar de eso. No, mire, carísimo, permiso. Dale la gracia también a Yeyo la Momia por el donativo de las flores. Deja eso ahí. Y vamos a hacer entrega, señores, de flores a los homenajeados. Aquí tenemos a Eunice Lady. Que va a ¡ay, Robert! ¡Ah, va para todos! Mariuska, aquí tenemos a Germán la Salsa. Permiso, ladies. Permiso, la Salsa. Tiene vida, un beso. Ya. Y a Blanquito. Tranquilo, no se ponga celoso, yo lo entiendo, tranquilo. Bueno, y a Blanquito, Giuseppina. Yuyu. Muchas gracias. Bueno, y ahora Blanquito va a hacer entrega de una caricatura que le hizo a Mariuska durante la noche, Blanquito. A ver, le enseñe la caricatura ahí. Ahí está. Hace entrega, Mariuska. A ver, con permiso. Sí. Bueno, señores, a disfrutar de la música de Pagola y Roberto también, que va a estar allí.
esta primera parte del homenaje, Pagola quiere sumarse también al respecto y quiere decir algunas palabras. Así que cómo vamos, no, cómo no, es muy importante el tema Pagola. Este que vamos a presentar ahora, que quiero aprovechar este momento y dedicárselo a acá a Robertón. Robertón, saludo por tenerte aquí. Sé que has insistido. Aplauso. No, de verdad, porque Robertón siempre quiso estar con nosotros, pero bueno, yo de verdad estaba completo, plantilla llena, pero lo encaminé en otra agrupación ahí. Y le va bien al muchachón. Eso es gracias a la amistad que tenemos con el director de esa orquesta, que amablemente accedió que él entrara. Bueno, ya le está ahí. Pero bueno, ya teníamos un gordito en el grupo. Entonces, seguimos con esto del arte y las crónicas sociales. Y este tema, de él. De nosotros, pero de él, o para él. Escúcheme, aplauso. Que esto está... completo, ahí en la boca se le viró. Yo no sé qué tenía la croqueta, la, que aún en el baño sigue Ramón. Imagínate si alguien se muere, vas a buscarte una salación. Estás como si nada, vendiendo esa limonada, mira tú, de turbio color, que no tiene limón. Dice, la. Mamita, que le echaste tú ese ron que me produce locura. Dime tú, ¿cuál es la razón de tu situación? Ayer Manuela perdió una muela, mira, por tu gallina tan dura. Dime tú, ¿cuál es la razón de tu situación? No me digas que esto es batido el trigo, porque esto sabe almidón. Dime tú, ¿cuál es la razón de tu situación? Ni me digas que es queso rayado, porque esto es puro jabón. Dime tú, ¿cuál es la razón de tu situación? Si esto se repite, mamita linda, llamaré al jefe sector. ¡Mira! ¡Ok! ¡Ay, que no! Por eso, mi amor, ay que no te dé por eso. La gente de Pagola la paga, ay que no te dé por eso. Qué tremenda salación, ay que no te dé por eso. Echaste sal a la limonada, ay que no te dé por Mariuca eso. Mariuca dice que no sabe a nada, ay que no te dé por ay, eso. Que no te dé, ay que no te dé por eso. Ay que no te dé por eso. Dice que si yo te digo que no, ay que no. Pregúntale a la gente de Pagola la paga. Ay que no te dé por eso. Que no te dé, no te dé por eso. Ay que no te dé por eso. Y le echaste a la jabonada. Ay que no te dé por eso. Y sabía cuál borreada. Ay que no te dé por eso. Ay que no te dé. Ay que no. Carísimo, tremenda pena que tengo contigo. Pan con pollo no tenía los pájaros tirándole la escopeta. Pero tranquilo. Yo le dije que lo que me importaba a ti era una película cubana que tratara ese tema. Y me dijo que tenía lo último. Mire, él no tiene los pájaros tirándole la escopeta, pero está aquí, mire. Todo un clásico de ese género. Fresa y chocolate. Angelito, ambas películas son cubanas, pero no son del mismo género.
Yo te dije a ti una comedia musical, no un drama. Bueno, en fin, no me regañas. Tú no vas a entender eso. La culpa es mía, la culpa es mía por no ocuparme personalmente de esta cosa. Bueno, mi hermano, te me desfigura el rol. Es que así, así no se quiero ayudar. Así no se puede hacer cultura, Angelito. No se puede hacer cultura. La tristeza me ataca por propia cuenta. Luchámelo, divertido. Oye, Angelito, tú no vas a hacer de tu vida. Bueno, iba a ser un tema con un cantante del patio, pero al gallo no me lo dejaron subir en la guapa. Y eso está cómico, chico. Bueno, no está cómico, pero la próxima vez seré más valiente. Ahora quiero decirle que a su grupo le van a dar la orden de la cultura. No, no, mejor dicho, que cultura dio la orden de que su grupo no cante más nunca. Chicos, ¿cuál es la gracia? Silencio, silencio, que es una información de primera y que hay que dárselo a la población. A ver, ¿cuál es la información? A la compañera que perdió la billetera con un fajo de billetes envuelto en una liguita, que pase por casa de Framboyán rápido a recoger la liguita. No, no, que pagó la con cuento, que pagó la con cuento. Mejor que lo haga. Tú eres buenísimo. Llega un tipo y le dice al otro, no, porque es que... Ahora voy yo, ahora voy yo. A ver, ¿qué pasó? ¿Que se acabó el tiempo? Sí. Qué pena con Roberto.